Hola chicos, ¿cómo están? Hemos llegado a la cifra de 3.000 subs y tenemos que hacer un video especial. Así que bueno, ya he abrido mi bocota y vamos a ir por estos dulces colombianos. Así que vamos a ir a la Ciudad de México, que queda muy cerquita de aquí. Y nos vamos a encontrar con una de mis amigas, porque ahí está una de mis amigas que se llama Carmencita. Ya me está esperando, más seguro. Y por parte de la escuela tenemos que ir a un concierto en el Palacio de Bellas Artes. Pero vamos a aprovechar para ir por esos dulces, así que acompáñenme. Misión cumplida, chicos. Aquí está mi Carmencita. Y pues bueno, vamos directamente al mercado de Medellín. ¿A que sí? Sí, así es. Y bueno, pues ahorita entonces llegando, pues ya les mostraré un poquito de cómo está allá adentro. La verdad nunca he ido y pues va a estar súper chido. Cabe aclarar que llegué un poco tarde a la cita que Carmencita y yo teníamos, pero Carmencita es de buen corazón y sabe perdonar. Oye, pero Carmencita, ¿qué crees? ¿Quién sabe si nos estamos escuchando bien porque por el sonido de los carros? No, eso sí no sé. Pero bueno. Ya estamos cerca, ya estamos en la calle de Medellín, en la colonia Roma. Así que bueno, ya casi llegamos. ¡Hemos llegado! Aquí está el mercado de medallas de Medellín. Y bueno, vamos a aproximarnos. Bueno, chicos, ya estamos aquí, como pueden ver, y o sea, la verdad es de que este mercado es como pues cualquier otro mercado, me da la impresión así. Pero ya quiero ir al área de dulces para que, no sé, pueda adquirir algunos y hacer ese video que tantas ganas tengo de hacer y que pues se los debo. Ahorita mi Carmencita está en el baño, así que ya tardó como 1.000 horas. Nada, no es cierto, pero la verdad que sí, ya tengo muchas ganas y bueno, vamos a explorar lo más que se pueda, porque también me van a acompañar a un concierto en el Palacio de Bellas Artes, chicos, así que vamos a estar aquí, después nos vamos corriendo para allá y bueno, esto va a estar súper entretenido. Mira, voy a grabar Reacción Mundial y ahí puedes encontrar pues todos mis videos, hago de Colombia, Reacción Mundial. Pues, si quieres, mando un saludo a todos mis amigos colombianos. Hola. Muchas gracias, amigos. Entonces, ahí estamos. Sí, nos vemos, gracias. Ese chavo es muy chido. Mientras esperaba a Carmencita, me dijo que qué hacía así en internet. Y pues ya le dije pues un poco lo que hago. Y me dijo, ah, pues mira, puedes ir con el señor Alfonso, que está aquí un poquito más adelante. Y la verdad es que es muy chido. Y pues bueno, eso como que me llenó de su buena vibra. Así que pues vamos con el señor Alfonso. Miren, chicos, lo que me encontré aquí, esta calaca está bien cañona. Creo que esto es mexicano. Pero pues imagino que a ustedes les va a interesar. Aquí podemos ver a Jesucristo también. Esto es como santería, no sé qué es aquí. Un área en este mercado muy cool. Y aquí ya podemos ver la bandera de Cuba, la bandera del Perú. Y a lo lejos se ve la bandera mexicana y colombiana. No voy a pasar por aquí porque, pues, porque no se puede pasar por ahí. Pero bueno, aquí hay piñatas mexicanas. Bueno, supongo que esto es mexicano. Tal vez es de otro país y lo estoy confundiendo con algo mexicano, pero no. Chicos, aquí están los quipitos. Y creo que estos no sé cuál sean realmente. Creo que aquí hay de varios países, o sea, la verdad no sé, pero estos son los quipitos, esos sí son de Colombia. Chicos, y aquí nos encontramos, de hecho, miren, o sea, enfrente del mercado
Aquí nos podemos encontrar el Comedor de los Milagros y bueno, ahí se alcanza a ver una bandera de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Brasil. Le dije que si me permitían grabar y la verdad es de que pues me dieron chance, muy chidos. Si tienen la oportunidad de venir, pues vengan, no sé, se ve que hay cosas muy padres. Bueno chicos, ya nos vamos. Compré algunos dulces, solamente algunos dulces colombianos, porque mi amigo Eric Sergio Andrés me va a hacer un envío hasta mi casa con dulces colombianos y solamente pues como que compré unos cuantos y ya él me hará llegar otros. Una cosa que también les quería contar es de que creo que no se permite grabar así como que tal cual como yo lo estaba haciendo en el mercado de Medellín. Cuando yo estaba grabando, una persona me dijo, hey, no puedes grabar y no sé qué. ¿Verdad que sí, Carmencita? Así es. Entonces, pues ya mejor compré los dulces y ya, o sea, me salí y todo eso. Entonces vi este lugar aquí enfrente y, bueno, pregunté antes de grabar porque, pues bueno, ¿no? Creo que fue algo temerario de mi parte. ¿Me quieren acompañar al vagón del amor? Vámonos al vagón del amor. Bueno, pensó que a lo mejor les interesaría... ¿cómo es el metro? A más de uno tal vez le va a interesar, así que estamos adentrando al vagón del amor, así que véanlo. Carmencita ya se va por las boletas. Carmencita, ya tengo yo, los míos. Bueno, metes tu boleto. Y nos vamos, como todos unos campeones. Hemos llegado al Palacio de Bellas Artes. Aquí es donde vamos a presenciar un concierto, chicos, porque, bueno, nos mandaron de parte de la escuela. Ya ustedes saben que estudio música, chicos. Realmente ya nos venimos así, neta, patinando. O sea, ya empieza como en unos 5 minutos el concierto y apenas estamos, acercándonos. Pero bueno chicos, pues deséenme suerte en el concierto y si puedo chicos, grabo algo, ¿vale? Uf, misión cumplida, chicos. Ya estoy aquí en mi casa, que es su casa de todos ustedes. Y bueno, estuvo súper loco porque es mi primer vlog, chicos. O sea, perdonen, igual yo sé que tal vez no es la mejor calidad y todo eso, pero en verdad, chicos, ya tengo en mi poder algunos dulces. Me van a enviar otros. Y en verdad, chicos, estuvo increíble esta experiencia. Quiero agradecer a mi Carmencita que me estuvo prestando su celular ahí para grabar. Y a ustedes que me hayan acompañado por esos dulces y a mi concierto. Y ya sabes que si te gustó este video, dale like, suscríbete y todas esas cosas del diablo. También te voy a dejar aquí mi Instagram y unas reacciones mías para que vayas y las veas y me sigas. Nos vemos en otro próximo video.